Bienvenidos a un programa más de Son Fils del Poble. Nació en el minuto 95 y de penalti, el menor de tres hermanos y con ganas de empezar a andar para pegarle una patada a una pelota. Cuando a un niño le gusta el fútbol, no importa dónde nazca y cómo practicar su ilusión. Si a eso le añades que tus padres están por apoyarte, consigues que te lleven al club de tu barrio y entrenes durante la semana un par de veces. Pero no. Cuando vives a 50 kilómetros de tu club y tienes que entrenar 5 veces a la semana, tiene su sacrificio. Viniendo de una familia humilde, propietaria de un bar que se mantenía muy ajustada, su padre lo llevaba a esos entrenos, en la furgoneta del bar. Un día podía oler la furgoneta a pescado, a verdura o a fruta. Por el club del que se trataba, no importaba que tuvieras fiebre, frío o agotamiento. La única opción posible era no fallar con tu presencia en ese entrenamiento. Julián, su padre, arrancaba esa furgoneta y realizaba el trayecto Aranjuez-Madrid 5 veces por semana. Se trataba del Real Madrid. Más de 700 goles en las categorías inferiores de ese club, 400 de ellos en partidos oficiales. Máximo goleador, al día de hoy todavía, por encima de esos renombres como Emilio Butragueño, Alfonso Pérez o Raúl González. Ganó una Champions League, una Orejona, una Intercontinental, una Supercopa de Europa, una Liga, incluso una Supercopa de España. Todo con el Real Madrid. Pasó por la Fiorentina, el Brujas, el Nástic de Tarragona, el Osasuna. Julián también estaba ahí llevándole a todos los entrenamientos. Y en la temporada 2009-2010 llegó a Alicante, al Hércules. Aquí metió el gol del ascenso que permitió al Hércules volver a jugar en primera división. En Alicante echó raíces conociendo a la madre de sus tres hijos. Tres alicantinos y herculanos. Dos de ellos, ya juegan en las categorías infantiles. Sin estar activo, compitiendo en los campos, sigue vivo trabajando para el fútbol. Su pasión, hoy secretario técnico del Rayo Vallecano. La otra pasión, su familia, su mujer y sus tres hijos. ¡Arrancamos! Hoy con nosotros nuestro Fil del Poble, Javier Portillo. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Porque Fil del Poble para nosotros es que siempre tienes también algo que ver con nuestro Alicante. Creo que en el prólogo que he hecho de entrada, más alicantino ya, no sé ya sí. Si estás. La verdad es que sí, que ya me siento un alicantino más y bueno, mi familia, mis hijos han criado raíces aquí y la verdad es que a pesar de haber nacido en Madrid, pues bueno, ya llevo muchísimos años aquí y me siento uno más vuestro. Claro que sí. Contaba en ese prólogo tus inicios en el fútbol. La verdad es que no debe de ser fácil entrar en una cantera como... Eso era en ese momento el Castilla, ¿no? No era el Real Madrid, ¿no? Era Real Madrid. Bueno, son inicios difíciles. ¿Por qué? Sí. Porque, bueno, yo tenía 10 años cuando me firmaron. Y sobre todo el traslado, aparte de ser muy costoso, era difícil porque, bueno, pues como yo ya he dicho en otras entrevistas, venía de una familia muy humilde, donde prácticamente pues teníamos lo justo para sobrevivir y, bueno, solo tengo palabras de agradecimiento hacia mi familia, sobre todo hacia mis padres, porque son los que apostaron por mí y los que verdaderamente, aparte de gastarse el poco dinero que tenían, sí que
confiaron en que ese momento de éxito y jugar en primera división iba a llegar. Y bueno, pues gracias a Dios llegó. Pero eso es una gran apuesta por parte de tus padres, ¿verdad? De tener a tu padre ahí de... Venga, Javi, sube a la furgoneta, vamos. Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, eso también es un sacrificio brutal por parte de él también, porque creía en ti 100%, claro está. No, para él era un sacrificio brutal porque él abría el bar a las 5 de la mañana. Fíjate. Y nos íbamos a las 5 de la tarde de Aranjuez cuando yo salía del colegio. Entonces... La organización era un poco desastrosa, porque claro, se tenía que quedar mi hermano en su puesto, mi madre tenía que venir, mi hermana tenía que ayudar, o sea, todas las personas de mi familia que llevaban el bar, pues claro, era un auténtico desastre, por así decirlo, ¿no? Porque al final, claro, mi padre era el que me acompañaba y el que me llevaba, pero es que claro, tampoco tenían carné de conducir, teníamos que buscar una persona que entonces... Fíjate, él tenía una varita que le dijese que yo iba a triunfar en el mundo del fútbol o pues que verdaderamente creía mucho en mí. Bueno, no, lo que está claro es que creía en ti 100%, pero bueno, ese sacrificio que tenía tu familia contigo lo realizó gracias a Dios con éxito al final, pero quiero decir que todo eso no es un campo de rosas, que todo es duro, llegar hasta ahí es duro. El sacrificio ese de tu familia y tuyo es duro y que todo lo que conseguiste te lo ganaste a fuerza de esfuerzo, ¿no? Muy duro, Fernando. Muy duro porque aparte del coste que eso llevaba, los días a veces en casa se hacían largos porque yo tenía la edad de mi hijo mayor, 9-10 años, cuando me firmaron. Sí. Y yo muchas veces lo he dicho y la gente que me conoce de toda la vida sabe de lo que estoy hablando. Nosotros teníamos lo justo y necesario para pasar el día. Me refiero a comidas, me refiero a ropas. Yo ahora veo que mi hijo, el mayor, tiene 3 o 4 pares de botas y que puede elegir con cuál jugar. Claro. Y yo digo, ¿cómo ha cambiado la vida, no? Yo tenía una y rotas. Es verdad que nunca me faltaban, pero una y rotas. Porque al final, bueno, pues yo vengo de una familia muy humilde y bueno, verdaderamente el que me conoce sabe de lo que estoy hablando. Pero bueno, ahí a dónde voy a parar, que es que hay gente que a lo mejor ve a jugadores de fútbol o a ti en este caso y dirán, bueno, es que este se lo han dado todo hecho y está ahí porque por alguna palmadita en la espalda o algo. No, coño, te lo curraste de pequeño, tuviste ahí un apoyo bueno con tus padres y poco a poco fuiste. Bueno, y de hecho también en el prólogo contaba que te liaste a meter goles y estás por encima de todos estos grandes jugadores también. Sí, el tema de los goles son 739 goles en todas las categorías del Real Madrid, que yo creo que es una cantidad de goles importante, que es difícil de batir, pero es verdad que todo eso tiene un trabajo, no solo mío, sino también de mi familia, que, como decíamos antes, gracias a Dios ha tenido mucho éxito, pero es verdad que también se ha pasado mal. Hay jugadores que llegan a la élite, pues bueno, pero nacen... nacen bien, no tienen problemas. De buena cuna, no tienen ningún problema y si tienen algún problema enseguida se resuelven. No es mi caso y no me... Tú te lo tuviste que currar desde el principio. Sí, y claro, no me cuesta el decirlo, ¿no? Claro que no, eso... Yo con mis hijos les intento educar de la mejor manera posible, pero es que la educación de antes con la de ahora es que no tiene nada que ver, porque a día de hoy los niños tienen casi todo. Sí. Y nosotros... Están muy mimados, los hijos de hoy están muy mimados. Yo llegaba muchas veces por la noche y le decía a mi madre, otra vez jamón york, otra vez patatas fritas, no hay otra cosa, pues es lo que había. Es lo que había, efectivamente, no había ya había pero, que... Pero no, pero es que yo tengo que comer unas cosas para luego rendir, no, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Hay un refrán que dice, son lentejas, las tomas o las dejas, ¿no? Sí, pues esto era algo parecido, entonces no había mucho más. ¿Y es cierto que cuando ibas cambiando a lo mejor de club, incluso cuando te ibas al extranjero a otro club, ¿tu padre también estaba contigo? Siempre, hasta que mi padre, por desgracia, a día de hoy pasa una enfermedad bastante grave y salvo cuando está enfermo, siempre ha estado en todos los clubes donde yo he jugado y en todas las ciudades. Y te llevaba a los entrenamientos y te picaría, ¿no? Te diría, Javi, corre, Javi, ¿no? Sí. Bueno, lo llevaba yo porque ya tenía carne de conducir y lo llevaba yo, pero sí es cierto que sobre todo muchas broncas en las vueltas de los partidos, es una persona que es que no se conforma con nada, que quiere más, es ambicioso. Sí. Y
Bueno. Eso me recuerda a tu padre a mí con mis tres hijos, que también los tres han jugado al fútbol, los dos pequeños, de hecho, han pasado por el Hércules, y el pequeño todavía está jugando y todavía le pego la bulla. Pero si es que tenías que haber corrido más, si es que tenías que haber metido la pierna. Y dices, papá, déjame. Mi padre era algo parecido, ¿no? Era, sí. hacías tres goles, pues a lo mejor llegaba y... Pero, hostia, pero ¿por qué no has tenido dos más, ¿no? Para ver. Sí. Así qué es. Bueno. Tres hijos y dos de ellos en el Hércules. O sea, los pequeños, sí. ¿Qué pasa? ¿Que están llevando tu ritmo futbolero? ¿Les has inculcado el fútbol o les ha nacido a ellos? Bueno, yo creo que al final el tema del fútbol o se nace o no. Sí, yo creo que también. Pero sí. Es verdad que tengo la suerte de cuando yo era director deportivo del Hércules, los niños es que son futboleros porque se han criado en el Rico Pérez. Sí. Es que los dos mayores, sí. es que han visto todos los vida. Partidos, claro. Han estado junto a mí cuando jugaba, cuando no, cuando era director deportivo, cuando sí. no. Y ahora juegan, bueno, uno juega en el Benjamín y el otro está entrenando con su hermano hasta que empieza a competir, porque a pesar de su altura y que es un nene muy fuerte, pues tiene solo 6 años, pero compite con el hermano. Entonces, claro, ellos... O sea, que apuntan maneras. Bueno, yo no sé si apuntan maneras o no. A mí me gustaría que alguno de los tres fuera futbolista, ¿no? Pero es verdad que es difícil porque bueno, pues tiene mucho trabajo, hay que meterle muchas horas y luego tienes que nacer con ese talento especial que se necesita. Yo creo que estamos en el camino correcto, pero al final lo más importante es que estudien, que sí, disfruten, vital, claro. disfruten en cada entrenamiento y en cada partido. Y bueno, y si salen futbolistas, pues oye, pues disfrutaremos de eso, ¿no? Necesitamos, pero... necesitamos una buena cantera, a ver si levantamos al Hércules de donde está, bueno. Y volverlo a poner en primera división, que esta ciudad se lo merece. ¿Haces de alicantino con tus hijos y le vas enseñando Alicante y le vas explicando? Pues mira, esto tal, esto cual, así que se sientan ellos... Pues mira, te voy a decir del la verdad, poble. Yo a pesar de no haber nacido aquí me siento un alicantino más y es verdad que intento inculcarlos lo que, pues bueno, pues siempre paseamos por la explanada, subimos al castillo de Santa Bárbara, nosotros somos muy de hogueras, nos gusta. Sí, y sí. Bueno, pues todo. O sea, que cumplí con todos los requisitos, ¿no? Y bueno, iréis incluso a la romería de la Santa Faz también, ¿no? Bueno, que eso es día de fiesta, claro. Yo la suelo hacer porque, bueno, pues es como un reto que te marcas también, claro. Es un día para disfrutar y, claro, y bueno, sí. Aquí hogueras es. Sí. Santa Faz y el Hércules, pues es de lo más importante, ¿no? Eso está bien. Pues. Nos vamos a ir un ratito a los anunciantes y volvemos a hablar con Javier. Llevamos décadas conviviendo con la digitalización, haciéndola evolucionar. Está en nuestros móviles, en nuestros portátiles, en nuestras tablets, televisores, prácticamente en todas partes. Incluso en nuestros grifos. Y aunque no lo creas, lleva ahí mucho tiempo. Porque llevamos ya 25 años integrando lo mejor del mundo digital en la gestión del agua. Puede que, en tu día a día, no te resulte evidente. Pero hoy, cada gota que llega a tu casa lo hace de un modo mucho más responsable, eficiente, sostenible, digital. Nos parece una gran noticia, tanto que, este año, pensamos celebrarlo a tu lado. Exposendi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposendi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4:30
a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Exposervi, suministros hosteleros. Seguimos con Javier Portillo. Vamos al tema deportivo. Secretario técnico del Rayo Vallecano. Eso suena muy gordo, porque además el Rayo está ahora este año que se sale, ¿no? Sí, la verdad que sí, que estoy contento y feliz y agradecer al Rayo Vallecano y a su presidente y a su director deportivo la confianza que mantienen en mí, el haberme firmado cuando yo estaba pasando un momento un poco más delicado. Sí. Y bueno, pues llegué allí hace año y medio. Subimos a Primera División y bueno, y ahora estamos haciendo yo creo que un año bastante, bastante notable, ¿no? Yo sí, porque ahora de hecho estáis en puestos de europeos, ¿no? Sí, estamos entre el séptimo y el octavo a día de hoy. Sí. Es verdad que ayer, por desgracia, pues bueno, perdimos el primer partido en casa después de 224 días. Pero sí, yo creo que estamos haciendo un año para enmarcarlo. Yo creo que el equipo está bien y que bueno, al final es Primera División y bueno. Contento y feliz con la labor que hago. Hombre, yo me imagino que además allí en el Rayo Vallecano lo que estás haciendo también es ojear gente, porque una de las cosas que te ficharon era también porque conocías mucho el mundo de la Segunda División B, ¿verdad? Mm. Y hay jugadores que están para explosionar y a lo mejor es el momento de cogerlo y dices, coño, vente aquí al Rayo que aquí vas a despuntar, no sé. Bueno, chavales, ¿no? Jóvenes. Sí, en un principio iba a ser la labor esa, ¿no? Pero según pasa el día a día en el club, es como hago de todo. Es decir, en este comienzo de temporada estoy viendo muchísimo Primera División. Sí. A día de hoy estoy siguiendo todos los días entre 2 y 3 partidos de la Copa Africana. Sí. Que es un fútbol que está por descubrir y un fútbol bastante interesante, sobre todo para firmar activos en los clubs, chicos jóvenes. Y bueno, Segunda División y filiales. Nosotros, una de las cosas importantes nuestras es mirar los mejores filiales. Villarreal B, Real Madrid B, Barça B, todos esos filiales los tenemos que conocer de pe a pa porque es donde nosotros invertimos económicamente y donde luego pues las apuestas que sí, no, y que algún chaval de esos luego puede despuntar. Claro. Porque además tú tienes algo que ver con un tal Abdet que fichasteis en el Hércules, creo que africano también, no sé si marroquí. Marroquí. Y precisamente ahora, hace 4 días, lo ha fichado el Barcelona. Sí, sí. O sea, que se lo ha quitado al Hércules todavía. Bueno, bendito robo. Bendito robo. O sea, que ahí tuviste algo que ver, ¿no? Le pegasteis ahí un... ojeasteis ese chaval y para acá. Bueno, el tema de Abdet es un tema bastante interesante y bastante curioso. Y yo, sí, la verdad que cada vez que lo veo como anoche jugar en Vitoria en Primera División, cuando sí, hace solo 10 meses estaba a mi lado y al lado del herculano, pues es un... te sientes orgulloso de sí, un chico que a mí me recordaba mucho porque era un chico de calle, ¿no? Un chico sí, de balón, de la calle, un chico que lo teníamos en la universidad y que le costaba llegar a los estudios porque su tiempo de descanso era con un balón. Entonces la historia es muy curiosa. Yo tenía un coordinador en el fútbol base que era Palomino, sí, un mítico jugador sí, importante del Hércules. Del Hércules, yo lo creo. José Antonio Palomino, y bueno, pues él me insistía mucho, claro, cuando estás de director deportivo en el Hércules, pues al final tienes tantos frentes abiertos que a todos no puedes acudir, claro, ¿no? Lógico. Pero como en cualquier club, ¿eh? Entonces, él me insistía mucho en, tenemos que ir a ver a este chico, tenemos que ir a este chico, tenemos que ver a este chico, y bueno, pues uno de esos días que tienes un hueco,
porque al final, claro, lo importante es cuando eres director deportivo es intentar reunirte de los mejores para que te hagan esos, claro, filtros, porque a todos los sitios no llegas. No. ¿Vale? Tenemos que ir, tenemos que, bueno, pues un día ya, digo, vámonos a ver al chico, a ver qué vemos. Bueno, pues nos sobró medio tiempo. O sea, Media parte ya visteis que era bueno. Sí, yo en el descanso me salí, lo vi y lo firmamos. José fue el primero que lo vio. Yo, o sea, no se hacía ningún fichaje que fuera al filial o al División de Honor sin contar con nosotros, ajá, con los que en este momento dirigíamos el primer equipo, y bueno, lo vimos, el chico reunía unas condiciones brutales, tanto técnicas como tácticas y físicas, y pensábamos que era un activo bueno para el club. Entonces, una vez que vimos su evolución, que es verdad que le costó un poco más, e intentamos organizar un poco su vida, porque vivía casi en Elche, tenía, sí, que ir y venir todos los días sin carnet de conducir, lo metimos en la universidad, agradecido a Palomares, que es ahora una de las, sí, personas importantes en el Centenario, que siempre nos ha ayudado. A Manuel Palomar, sí. Sí, y bueno, pues lo trajimos al primer equipo, lo renové 2 años más 2, que hacía un total de 4, y bueno, pues este verano, pues el Barça, oye, se ha fijado, el Barça ha llegado y se lo ha llevado. Se fijó, pues nada, habrá que coger más gente para ayudarnos en Hércules. Tú, aunque estés allí en el Rayo Vallecano, ¿cómo tienes una posible vuelta al Hércules? No se te habrán cerrado las puertas del Hércules, lógicamente. Hombre, yo espero y deseo que no, pero es cierto que hablar del Hércules es hablar de un sentimiento para nosotros, no lo vamos a negar. O sea, mis hijos, como te he repetido antes, están han criado las raíces del Río Pérez, las han visto, sí, han visto momentos buenos, momentos menos buenos, juegan en el Hércules. Yo cada vez que estoy aquí en Alicante durante la semana, porque viajo mucho, los llevo a entrenar. El Rico Pérez para mí ha sido mi casa, sí, sí. Mi familia es dueña del Hércules, sí, sí. Bueno, pues yo creo que como bien dije en la rueda de prensa cuando me marché, es que yo sí que me apartaba, sí. Y en estos momentos veo el fútbol del Hércules, que le deseo todo lo mejor, como un aficionado más. Pero si en algún momento el Hércules me necesita, pues ahí, pues, te tienen, pues que no, eso, quepa ninguna duda de que con cualquier labor, pues eso es buena señal. Yo siempre que el Hércules me necesite, hombre, siempre intento echar una mano, pero es cierto que a día de hoy lo veo como un aficionado que sufre. ¿Te han llamado o te han dicho algo para el Centenario, colaborar, hacer algo? De momento nada. Supongo que de aquí se lo decimos a Manolo. Manolo, que el Portillo tiene que estar en el Centenario. Bueno, al final tengo casi 200 partidos oficiales con el Hércules en varias categorías. Hemos metido goles que yo creo que han sido muy marcados para la historia del club, y sé que están haciendo un grandísimo trabajo, sí, con el tema del Centenario. Claro que sí. Hombre, a cualquiera le gustaría y desearía estar en ese Centenario introducido. Ojalá, pero lo que te he dicho antes, que si me llaman, genial, será un día muy bonito. Ahí estarás al 100% al lado del Hércules, claro que sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Guardas relación con toda esta gente? Tipo galáctico de Emilio Butragueño, de Alfonso, incluso dos figuras también que salieron más o menos como tú, como Soldado y Tote también. ¿Tú coincidiste con Tote aquí en el Hércules? Coincidí con Tote en el Hércules, sí, coincidí un año y medio, hasta que él, por desgracia, tuvo la lesión de rodilla. Sí. Que se tuvo que retirar porque la verdad es que tuvo mala suerte y tuvo una lesión de larga duración. Y con los demás, claro, sí, con Iker Casillas tengo una buena relación, sí, porque ahora trabaja de embajador en el Real Madrid. Sí. Con Ronaldo, no Cristiano, sino el anterior. ¿El gordito? Sí, tengo relación por una sencilla razón, porque él compró el Valladolid. ¿Ah? Entonces, es el máximo, sí, accionista del Valladolid. Entonces, quieras que no, te encuentras en los campos, claro, te dices, intercambias opiniones de jugadores. Entonces, bueno, sí, al final tengo relación con muchos, con Fernando, sí, Morínez tengo relación.
con Emilio Butragueño el otro día con el Rayo, fui al Bernabéu y el trato fue excelente, que, sí, que solo le doy las gracias al Real Madrid. Y haces embajador de Alicante con toda esta gente, porque Iker Casillas sé que ha comprado aquí en el Cabo de las Huertas un piso, bueno, Emilio Butragueño de toda la vida. Bueno, a casi todos les gusta venir, sí, por aquí. Yo a Emilio Butragueño muchas veces en verano me lo veo corriendo por la playa, o sea que sí, 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 ellos saben lo que es Alicante, ¿no? Y todo el mundo pregunta por Alicante, por el sol, por las playas, todo el mundo quiere venir aquí. ¿Qué recuerdo destacarías tú en tu paso por el Real Madrid? Tengo muchos muy buenos. Ya sé que tienes muchos. Destacaría dos. ¿Cuáles? Destacaría dos. El día que debuto, claro, en Champions, que es un que encima hago un gol importante. Y para mí fue muy, 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 muy bonito el día de que ganamos la Champions en Glasgow. Porque fue un tema... Es que tiene que ser eso muy grande, ¿eh? Sí, porque aparte viajó la familia, a mi familia la metieron en el mismo hotel que nosotros, yo los veía y todos nerviosos, perdidos, como que qué va a pasar hoy, ¿no? Entonces al final vivimos un día intenso, pero bueno, al final fue bueno. Bueno, y también tu debut en la Sub-21, que es la selección de promesas, por decirlo de alguna forma, sí, ¿no? Sí, sí, que también eso también tiene que ser un orgullazo tremendo, ¿verdad? Poder jugar y representar a tu país tiene que ser una brutalidad. Eso es de las cosas más bonitas, representar a tu país es de las cosas más bonitas. Y aparte se añada que fuimos de jugadores, eran jugadores que casi todos jugamos muchos partidos en Primera División. Sí. Entonces ahora a veces nos vemos en los campos porque casi todos nos dedicamos al fútbol y recuerdas viejos momentos. Qué bien. ¿Y en el Hércules? ¿Qué recuerdos así chulos? Me imagino que el gol del ascenso, ¿no? Bueno, eso es un día para... Eso no se va a olvidar de la vida. O sea, yo me acuerdo como si fuera hoy, me acuerdo hasta la marca que era del balón. Me acuerdo los espectadores que había. Me acuerdo que en el descanso estábamos, y lo confieso desde aquí, caos. Me lo creo. Porque íbamos perdiendo, porque tenías que superar a un Rayo que le habíamos generado muchísimas ocasiones de gol. Sí. Por cierto, al Rayo. Y bueno, pero al final se sacó el partido, aunque fuera última hora, y oye, mira, pues dependíamos ya de nosotros para ir a Irún y rematar la faena. Además, creo que hicisteis una celebración brutal, que en este caso al dueño, que es tu suegro, creo que lo tirasteis a la Plaza de los Luceros y hasta lo dañasteis, ¿no? Bueno, primero lo sacamos. Sí, la verdad que sí. Ese día toda la junta directiva fue por Lucero rodando, porque claro. Llegamos de madrugada, altas horas, veníamos, pues fíjate, en el avión, pues viendo cerveza. Hombre, con esa alegría total. Ya en el vestuario, pues ya pasamos cosas, bueno, lo sacamos. Me acuerdo que llegaba Bagafa, se le cayeron, estaba también Valentín Botella por ahí. Bueno, pues son anécdotas que son bonitas de contar ahora, que las hemos podido disfrutar. Que te lo pasas bien, Joaquín. Es que un ascenso, vamos, yo los que he vivido te lo paso en grande. Es como si nosotros, los aficionados, también hubiéramos estado jugando ahí en el campo, ¿verdad? Sí. Yo el ascenso de aquí, es como siempre lo he dicho, es como si hubiera ganado un título. Una Champions, lo comparo y no estoy mintiendo, porque son momentos que llevas trabajando 42 jornadas para intentar lograrlo. Entonces, lograrlo en el último minuto, pues fíjate. Eso es tremendo. Sí, sí. La gente dice que eres serio. ¿Serio o tímido? Yo tengo un problema. Yo tengo un problema con eso. Tengo un problema importante. Porque puedo llegar a aparentar algo que no soy. Te lo prometo con mis hijos que puedo llegar a aparentar algo que no soy. Sí. Soy tímido, muy tímido. Y la timidez mía hace como que sea una persona que impone o que es serio o que borde, ¿no? Y no lo soy, te prometo que no lo soy. No, yo doy fe que te conozco hace mucho tiempo. Te puedo dar mi palabra que soy una persona muy tímida, pero que realmente no esa percha de borde o de echado pa'lante o de serio. No, eso es la gente que no conoce a gente, en este caso a ti, y opina sin saber, y yo puedo dar fe. Soy tímido, de que al revés, eres una persona muy cercana. De muy hecho, cercana. Siempre al principio de conocer a la gente, pues bueno, un poco a la distancia y tal, pero es verdad que soy bastante tímido. No sé, es una cosa que... Algún defecto, ¿no? También hay que tener defectos. Bueno, con toda la familia que tenéis deportiva y del Hércules y a Kiko en Inglaterra, incluso me he enterado que hasta un cuñado árbitro y todo,
Te esperamos volver pronto a ver en el Hércules, a ver si, lógicamente, sigue triunfando en el Rayo Vallecano, a ver si os metéis en puestos de Europa y, lógicamente, ojalá vengas a Alicante otra vez al Hércules, ¿no? Bueno, a día de hoy, la verdad es que, si te soy sincero, no lo he pensado, no estoy en ese momento. Es cierto, y vuelvo a repetir, que el Hércules, siempre que me necesite, pues bueno, yo estoy para echar una mano. Como dije cuando me fui, la labor que sea. Es cierto que con Enrique tengo una relación como de padre a hijo, que hablamos todos los días, que cualquier duda que pueda sucederme la consulta, que hablamos de todo, evidentemente mucho de fútbol, porque es el lo que acapara, ¿no? Claro, en casa, lógico. Pero podemos hablar de coches, de motos, del COVID, por desgracia. Y referente a lo demás, pues bueno, pues ayer estuve con mi cuñado Kiko, que le deseo todo lo mejor, que ha estado unos días por aquí. Y bueno, pues al final todo se rodea un poco por una pelota y todo por un balón. Por una pelota. La pelota la echas al aire y no baja. Y estamos todos rodeados de pelotas. Pues te agradezco muchísimo que hayas venido a nuestro programa. Te deseo todos los éxitos. Y lógicamente, bueno, que sigas igual, no cambies. Sigue igual. Pues Fernando, para mí ha sido un placer estar aquí contigo, porque sabes que te tengo un cariño muy especial. Te deseo todo lo mejor, tanto en tu programa como en tu restaurante, que por cierto, tenéis que ir a visitarlo, porque se come un arroz de muerte, ¿verdad? Muy bueno, y lo que ya mejor lo tiene tu restaurante es el cariño que das a todos, sí, a todos sus clientes. Yo la última vez que fui me tiré bastante más tiempo de lo que es el horario de comida. Casi cerramos y estás ahí, te quedas dentro. Pero es verdad que tenéis que visitarlo, porque se come muy bien, y te deseo todo lo mejor, porque te lo mereces. Muchísimas gracias. Esto no estaba preparado, lo mío, no estaba preparado. Pero despedimos a Javier Portillo, despedimos a un gran deportista que ha dado muchísimas cosas buenas a nuestro Hércules, que sigue triunfando en primera división con el Rayo Vallecano, y que sinceramente, por mi parte, ya me gustaría que volviera, para ver si salimos un poquito de esa zona baja que tenemos. La semana que viene, más.